Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenas tardes, profesora. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Sí, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios, ya creo que la mayoría lo conoce, ¿sí? Referente a cada una de las sesiones que vayamos a tener, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es fundamental o recordar que es fundamental la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? ¿Para qué? Para tomar una asistencia correcta de cada uno de ustedes, ¿ya? La participación es fundamental en cada una de las sesiones, no solamente en una, ¿ya? Es fundamental en cada una de las sesiones, ¿ya? Aparte de que los estudiantes que se conecten a todas las sesiones y participan, tienen una nota adicional, ¿no? Hay que recordar ello también. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dicho ello, ¿sí? Recuerden que también para participar y sea mucho más ordenado cada una de las clases y no se interfiera, ¿sí? Deben de hacer uso de acá de la manito para que puedan participar. ¿Ya? Deben de levantar la manito y así participar a la clase. ¿Sí? Y yo les doy la autorización, una vez que levanten la manito, mi persona les va a dar la autorización de poder activar su audio. ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy, si bien es cierto, estamos tocando la rama, una de las ramas de la comunicación o del área de la comunicación, que es el de la literatura. ¿Ya? La literatura es una de las ramas de la comunicación que nosotros nos va a ayudar y va a servirnos para poder, sí, desarrollar nuestra actividad literaria y conceptual de diversas corrientes literarias, ¿ya? Y es importante, ¿por qué? Porque a medida que nosotros vayamos conociendo, ¿sí? Vamos a conocer cada una de las corrientes literarias al mismo tiempo que nos ayuda a nosotros a poder determinar y definir cómo es que se ha ido mejorando las manifestaciones literarias, ¿no? De los textos. Aparte que se involucra mucho lo que es la historia, ¿no? La literatura es parte o forma parte de la historia, ¿no? Es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque da a conocer estas características, ¿no? Entonces, a ello nos vamos a referir, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de literatura, lo primero que debemos de hacer es contextualizarnos en el aspecto histórico también, ¿no? Porque marca mucho lo que es la época, los aspectos históricos de la sociedad de esa época, ¿no? Entonces, a ver, para poder iniciar sobre esta corriente literaria, me gustaría que observen por 2 minutos esta imagen.
Ya quiero que lo observen para que luego me puedan manifestar y determinar qué es lo que observan, qué pueden determinar de esta imagen. Observen todo lo que ven alrededor, todo, ¿ya, chicos? Y así poder determinar de qué creen que hablaremos en esta corriente literaria o en quién se centrará esta corriente literaria. A ver, chicos, ¿qué me pueden decir de esta imagen? A ver, ¿qué me pueden describir? ¿Qué es lo que pueden interpretar? De esta imagen. A ver, participaciones, chicos. ¿Es un hombre moviendo sus extremidades? Ya, puede ser, es un hombre moviendo sus extremidades. ¿Qué más? ¿Qué más podemos determinar de esta imagen? Haciendo ejercicios. Ya puede que esté haciendo ejercicios. Pero ¿qué de particular tienen? Ven a este hombre. ¿Ustedes creen que esté haciendo ejercicio de esa forma? A ver, Úrsula, Luján, ¿levantaste la mano? Está girando. Ya que está girando, puede ser. A ver, ¿qué más me pueden decir, chicos? ¿Ustedes creen que esté haciendo ejercicios de esa forma? Allá, acá tenemos. Está renaciendo el hombre, ya puede ser, está renaciendo. Un hombre que está renaciendo, está a ver, ¿qué es, qué parte de la imagen nos da a entender de que el hombre ahí está renaciendo? A ver. A ver, ¿qué parte de la imagen a nosotros nos da a entender?
toda la imagen. ¿Y solamente ven a un hombre, chicos? Sobre la necesidad de agradar a Dios. ¿Será sobre esa necesidad? A ver, chicos. Muchos me dicen, Miss, estamos observando que está renaciendo, que el hombre está haciendo ejercicio, ¿sí? Que está girando. Pero si ustedes se percatan, el hombre que nos muestran ahí está des... ¿Cómo está? Está desnudo. Desnudo. ¿Considerarán que el hombre, para que haga ejercicios, debe de estar desnudo? ¿O un hombre hace ejercicio desnudo? No, ¿verdad? Entonces, ahí, el hombre, si ustedes se dan cuenta, también vemos dos manos y dos piernas, y está alrededor de un círculo, lo cual nos da a entender de que la persona o dentro del renacimiento nos vamos a centrar en el hombre o el centro de atención de ello va a ser el hombre. ¿Ya? El centro de atención de este movimiento literario va a ser el hombre, en su comportamiento, en el desarrollo de sus pensamientos, ¿ya? En su ideología, chicos. Por eso es que aparece que el hombre está abarcando prácticamente todo, se podría decir como el universo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el famoso renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? El renacimiento
va a ser un movimiento cultural. Recuerden que cada corriente literaria es considerado como un movimiento cultural. ¿Por qué decimos un movimiento cultural? ¿O por qué lo determinamos de esta forma? Porque para conocer cada uno de los movimientos literarios, el centro de atención siempre va a ser la cultura a la cual pertenece cada uno de ellos. ¿Sí? A la cultura a la cual pertenece. Entonces, va a marcar mucho la época, la cultura a la cual ellos pertenecen, ¿no? Pero este movimiento cultural, ¿sí? Aparte, ¿o en qué lugar se va a desarrollar? Se va a desarrollar en Europa, ¿ya? En Europa, ¿pero qué? ¿Qué Europa? Europa occidental, ¿ya? ¿Qué se va a dar durante los siglos XV y los siglos XVI? Durante esta etapa se va a desarrollar este movimiento literario, ¿ya? Este movimiento literario. Y va a ser un periodo en sí considerado como un periodo de transición, ¿no? ¿Por qué transición? Que va a pasar por esta época, ¿no? Que no va a permanecer durante mucho tiempo. Como se percatan, solamente va a estar sujeto a un solo siglo. ¿Ya? Entonces es un movimiento cultural, ¿sí? Etapa de transición. ¿Entre quiénes? Dice, entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ¿no? Es una etapa de transición entre la Edad Media y los inicios de la etapa moderna, ¿sí? De la etapa moderna. Entonces, ¿tenemos de conocer estas épocas? Sí, para poder conocer, por ejemplo, o determinar qué características han ido cambiando, ¿ya? ¿Qué características han ido cambiando? ¿Qué forma de literatura se ha perfeccionado? ¿O si permanece quizás una manifestación literaria aún, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar sus inicios? Los inicios de esta literatura vamos a encontrarla, ¿sí? Vamos a encontrarla, ¿sí? En la ciudad de Florencia, como bien es cierto, va a surgir en la, durante la etapa o la edad en Europa clásica, o digo, en Europa occidental, ¿sí? Va a ser determinado, ¿sí? En la ciudad de Florencia, específicamente en Italia. Ya surge en Italia, ¿no? ¿Fruto de qué? Fruto del humanismo, ¿no? Los cuales van a determinar, ¿sí? ¿Qué cosa? Una nueva concepción del hombre, una nueva forma de visualizar al hombre, ¿no? Y del mundo a su alrededor, ¿no? Aquí va a haber una sustitución entre el teocentrismo, ¿no? ¿Qué quiere decir el teocentrismo en cuanto a las divinidades, ¿no? Entonces va a haber una sustitución, un reemplazo, ¿ya? En cuanto al teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Entonces, lo divino, ¿sí? Lo que va a ser sagrado en la literatura medieval se va a cambiar dentro del Renacimiento porque se va a tomar como centro de atención ¿a quién? Al hombre, ¿ya? El antropocentrismo. ¿Sí? Entonces, estas características son muy importantes durante esta época para nosotros poder determinar, ¿sí? ¿Cómo era la literatura de dicha época? ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos. Entonces, ¿dónde tenemos arraigo sus orígenes? Vamos a tener origen específicamente en la ciudad de Florencia, que surge en Italia. ¿Cómo surge? Fruto del humanismo, lo cual va a determinar qué cosa, una nueva forma de ver al hombre y al mundo de su alrededor, ¿no? Y aquí se va a sustituir el teocentrismo medieval de la literatura medieval donde lo divino y lo sagrado
formaba parte de esta literatura por el antropocentrismo, ¿no? Donde el hombre y el mundo de su alrededor va a ser el ente fundamental, ¿no? O va a ser lo más importante, ¿no? Vamos a tener como principales exponentes, ¿sí? En todas las artes. Recuerden que cada movimiento literario se va a centrar, ¿sí? En todas las artes, no solamente en la literatura. Las características que vamos a visualizar, ¿sí? Va a ser no solamente en la literatura, o que las que nosotras vamos a conocer ahora, por ejemplo, no solamente va a estar o va a formar parte de la literatura, sino también en las demás artes, ¿no? Y va a hacer una vuelta a lo antiguo. ¿A qué antiguo? Aquellos valores de la cultura grecolatina. ¿Y a quiénes llamamos a la cultura grecolatina? A la cultura griega, ¿ya? A la cultura griega. Entonces, este movimiento literario va a tener características que van a estar arraigadas al campo de todas las artes, ¿sí? Y costumbres a la vuelta a las culturas grecolatinas, ¿no? De la cultura greca y a la contemplación libre de la naturaleza, ¿no? Por eso es que al hombre, por ejemplo, en esa imagen que yo les he mostrado, se muestra al hombre de una forma particular que es desnudo, ¿no? Entonces, para ellos eso era algo normal o es algo que la sociedad debía de conocer, ¿no? Entonces, para ellos no era nada extraño ni nada llamativo porque ellos consideraban que era lo correcto, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿A referente a este movimiento literario? Muy bien, entonces la literatura renacentista, ¿en qué se va a centrar? ¿En qué se centra, chicos? En el humano. En el humano, en el ser humano, ¿ya? Se va a centrar en el ser humano, en cómo estas manifestaciones literarias toma como centro de atención al ser humano y a su mundo alrededor, ¿ya? Esa es la característica, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta para poder determinar, ¿sí? Cuando hablamos de la literatura renacentista. ¿Eh, chicos? Ya, profesora. Muy bien. Entonces, dicho hecho, ellos seguimos, ¿sí? A ver. La literatura del Renacimiento va a tener las primeras manifestaciones literarias, va a estar en Italia, ¿no? Lo cual va a estar caracterizado porque por esa recuperación humanista de la literatura grecolatina. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, por ejemplo, en la literatura grecolatina se desarrollaba o se tomaba como centro de atención la perfección del hombre, ¿no? La belleza, la perfección de la belleza del hombre. Entonces se mostraba de esa forma, ¿no? Entonces, dentro de este movimiento literario también se busca esa revaloración, esa recuperación de este movimiento literario, ¿no? Y se va a difundir con gran fuerza gracias a la invención de la imprenta. Entonces, sabemos muy bien, por ejemplo, en la literatura clásica no se llegó a difundir mucho, por ejemplo, los textos que formaban parte de esta época. ¿Por qué? Porque no existía un formato como difundir, ¿no?
o cómo desarrollar, solamente era eminentemente oral y se difundía gracias a los aedos y a los rapsodas, ¿no? En cambio, aquí en la literatura del Renacimiento, en el siglo XV, en el siglo XVI, ya se forma o ya aparece la imprenta, ¿no? Que es en el año 1450. Y gracias a esto es lo que se llega a difundir con mayor interés y con mayor importancia, lo que es el Renacimiento, ¿ya? Al cual a este movimiento literario se le va a considerar con el nombre del Dolce Stile Nuovo, ¿no? El famoso dulce estilo nuevo, ¿no? Que es un tipo de lírica amorosa culta que se difundía en esta época, ¿no? El cual se desarrollaba en Florencia en el siglo XIII. Donde sus representantes van a ser Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti y Cino de Pistola, ¿no? Entonces, este movimiento literario se le va a conocer como el dulce estilo nuevo, debido a que a este año se da a conocer esta difusión de expresión lírica de un amor culto, ¿no? A ver, ¿qué características tiene este movimiento? Cuando hablamos del Dolce Stile Nuovo, no es de que estamos hablando de otro movimiento literario, sino de el mismo movimiento que es el Renacimiento, ¿no? Estamos hablando de ese mismo, ¿no? Sino que se le considera así por la forma de difusión de sus textos, ¿no? Primera característica que tiene este movimiento literario es que tiene sinceridad en la expresión de los sentimientos. ¿Qué quiere decir él? Que ellos mostraban tal cual era el sentimiento que se difundía en esta época, ¿no? Tal cual se expresaba, ¿no? El famoso locus ameonus, ¿no? Que era un término literario que se va a referir a un lugar idealizado, ¿no? A un lugar que está lleno de seguridad o de tranquilidad, un terreno bello, ¿ya? Algo seguro, es lo que consideraba el ser humano de esta época, ¿no? Entonces, locus ameunus es un término literario que se refiere a un lugar idealizado donde el hombre se sentía tranquilo, ¿ya? Donde va a estar sujeto su forma, su terminología o su forma de lenguaje que ellos van a manejar, va a estar sujeto a musicalidad, suavidad, cierta elegancia y eufonía en la expresión formal de sus textos, ¿sí? Y el amor concebido como una experiencia trascendente, ¿no? Donde va a ponerse en contacto al enamorado con la sabiduría, ¿no? La felicidad y lo divino. Aquí la mujer se va a presentar como un ser angelical de la naturaleza celestial, ¿no? El cual va a ser concebida o conocida, mejor dicho, como la dona angelicata, ¿no? Que era, mejor dicho, la musa de inspiración de esta corriente literaria, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Sinceridad en la expresión de los individuos. Si yo leo un texto literario que forme parte del Renacimiento, ¿sí? Del Renacimiento, vamos a encontrar términos o definiciones exactas referente al sentimiento del ser humano, ¿no? Van a plasmar cómo ellos manifestaban el amor dentro de este movimiento literario. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta?
¿Sí? ¿Ninguna consulta entonces? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, recordemos entonces una de las características importantes de esta literatura va a ser la forma, ¿sí? En cómo ellos presentan a un amor sincero, ¿ya? A ellos se va a referir. ¿Ya, chicos? Hay que tenerlo bien en claro esta característica, ¿ya? Muy bien. O sea, hay elegancia, hay sobriedad en cuanto a la forma de literatura y la forma de presentar sus sentimientos. Uno de los grandes representantes de este movimiento literario va a ser Dante Alighieri, ¿no? Dante Alighieri es uno de los grandes representantes de este movimiento literario, donde se centra su atención, ¿sí?, en la forma, en la divinidad, ¿no? Y donde la musa, la inspiración por quien va a cambiar y mejorar la forma de literatura va a ser una mujer, ¿no? De la cual él estaba enamorado, ¿ya? Entonces, Dante Alighieri nace en Florencia en el año 1265 y fallece en Ravenna en el año 1321. Él es un perfecto ejemplo humanista que nosotros nos va a dar a conocer, ¿no? Él escribe en la lengua vernácula nativa de Florencia, lo que le va a dar un decisivo impulso como lo en lengua de expresión literaria, ¿no? Y con el tiempo se va a hacer la lengua italiana nativa, ¿no? Una de sus obras más famosas va a ser la Divina Comedia, ¿no? La que mayormente se va a difundir, ¿no? Va a ser la Divina Comedia, ¿no? Que es obra maestra de Dante Alighieri, ¿no? Él prácticamente es una narración autobiográfica, podría decir, porque narra los diferentes obstáculos y aventuras con su mismo nombre, ¿no? Que su personaje principal es Dante, ¿no? Quien es acompañado por Virgilio, que era un poeta latino, es por eso que se dice que hay una revaloración de la cultura grecolatina. Entonces, ¿por qué? Porque acá aparecen dioses del Olimpo, ¿no? Filósofos de esta época. Entonces, Virgilio es uno de los poetas latinos que forma parte de esta obra, ¿no? Y es considerado como el padre de la literatura inglesa moderna, ¿no? Aquí el éxito, digo, es uno de los máximos representantes de la literatura humanista, ¿no? Él va a recorrer prácticamente el infierno, el purgatorio, hasta llegar al paraíso, sí, pero no puede ingresar aquí Virgilio, ¿no? Y es manifestado, destacado por la energía expresiva, ¿no? El desgarro emocional y originalidad en cuanto a las imágenes que él muestra en todo su recorrido, ¿no? Otro de los grandes representantes va a ser Geoffrey Chaucer, que es nacido en el año 1343 y fallece en el año 1400 en Londres. Él es un innovador lingüístico que va a ser considerado como el padre de la literatura, ¿sí?, inglesa moderna, ¿no? Donde su éxito por el lenguaje va a ser visto como parte de la tendencia histórica general, ¿no? Donde va a ser creación de una literatura vernácula, ¿no? Al decir literatura vernácula, vamos a hacer referencia a movimiento literario, ¿sí? Basado en ser nativo de un lugar, ¿no? Sí, siguiendo el ejemplo de Dante, ¿no? En muchas partes de Europa. Él tiene una manifestación literaria con su obra literaria, Los Cuentos de Canterbury, ¿no? Que es escrito a finales del siglo XIV, ¿no? Y es una de las obras más importantes de la literatura inglesa, ¿no? Donde van a ser contados por un grupo de peregrinos que van a viajar desde Swadwar a Canterbury. ¿Para qué? Para visitar el templo de Santo Tomás de Becket, ¿no? Otro de los grandes representantes de este movimiento literario es Francois Villon,
¿sí? Donde de él se conoce muy poco de su biografía. Él nace en año 1431 en París y desaparece en el año 1463, ¿no? Que es a partir de ello que nos narra su forma de literatura en una de sus obras muy importantes, ¿no? Se dice que él, o lo que se sabe de él, es de que siempre era un marginal, y muchos estudiosos van a destacar o lo van a exaltar a él como el más ilustre y genuino precursor de la poesía maldita, ¿no? ¿Por qué? Por la forma en la cual manifiesta sus historias, ¿no? Él no renovó la poesía de su tiempo, sino que va a dar una nueva vida a motivos heredados de la cultura medieval, ¿no? Que él conocía a la perfección, y los va a animar con su propia y original personalidad, ¿no? Su obra, se podría decir, autobiográfica, es la famosa obra La balada de los ahorcados, ¿no? Que es escrita cuando él esperaba, sí, su ejecución en la horca. Su vida va a tener como referencia la Guerra de los 100 Años y su cortejo de brutalidades que esto desarrollaba durante esta época, ¿no? Durante esta época, si bien es cierto, toda guerra trae desgracia, ¿no? Entonces, eso se va a ver manifestado en esta obra literaria, ¿no? Porque debido a estas consecuencias, este desarrollo de historia, sé que va a haber hambruna, va a haber muchas epidemias, hay diversas brutalidades que se va a desarrollar, va a estar sujeto dentro de este, va a desencadenar ciertos hechos, ¿no? Él va a ser acusado de asesinar al religioso Philip Sermon y va a ser, debido a este suceso, es obligado a huir de París, ¿no? Después de un tiempo él es perdonado y nuevamente va a regresar al crimen y vuelve a ser encarcelado, ¿no? Es torturado debido a este crimen y condenado a la horca, pero antes de realizarse este suceso, ¿sí? Va a ser apelado el juicio, ¿no? Y la pena va a ser conmutada por 10 años de destierro de París, ¿no? Entonces, esto va a estar sujeto de que él no tenía que volver durante 10 años. Es ahí que debido a este suceso se pierde completamente el rastro de Franco, ¿no? Se pierde completamente el rastro de él y ya no se sabe nada, ¿no? No se sabe ni dónde murió, sí, sino que desaparece en este año y ya no se sabe absolutamente nada de él, ¿no? Otros representantes vamos a tener a Garcilaso de la Vega, Tomás Moro, Nicolás Maquiavelo, William Montaigne, a William Shakespeare, ¿no? Que William Shakespeare, que es otro de los grandes representantes de esta época, que nace en Inglaterra en el año 1564, y es conocido como el cisne de Avon, ¿no? Y es padre del teatro inglés. Él muestra, ¿sí? A grandes rasgos, ¿sí? O por no decir, muy importantes características del género dramático, ¿no? Él nos muestra la literatura dramática, ¿no? Donde es considerado como el teatro en el teatro, ¿no? Entonces él muestra esta forma de literatura, ¿no? Ya no narrativa, sino dramática, ¿no? Donde nos muestra al ser en su máximo esplendor y el sentimiento tal cual se desarrolla, ¿no? Entonces, vamos a ver este pequeño video en forma de resumen para que se pueda comprender mucho mejor, ¿ya? ¿Qué tal, hijo lector? ¿Estás listo para descubrir el maravilloso mundo de la literatura en solo 5 minutos? Pues vamos. Si te gusta este video, dale manito arriba y compártelo. Presta atención, porque te hablaremos de una de las etapas más relevantes de nuestra historia moderna. Sí, el Renacimiento marcó el inicio de la modernidad y la literatura tuvo un gran auge debido a que coincidieron varios elementos importantes que mencionaremos en los próximos minutos. Así que no te vayas a ningún lado, pues sabemos que aprenderás de una forma fácil. El Renacimiento fue un periodo en el que la humanidad volvió su mirada hacia sí misma,
Esto ocurrió entre los siglos XIV y XVI, aunque algunos autores lo extienden hasta el siglo XVII. Durante los 10 siglos anteriores de la Edad Media, el componente místico-religioso fue el protagonista. El hombre elevó su mirada hacia lo divino y gran parte de la literatura tenía un matiz moralizante. Resulta que a partir del Renacimiento todo cambió. Podríamos decir que hubo una especie de reseteo en las artes, la ciencia y la política. El hombre se convirtió en el centro de interés, por lo que el autoconocimiento era indispensable. Se afirmaba que los seres humanos eran el reflejo de Dios y por eso eran dignos de atención y admiración. En la literatura esto se expresaba en torno al tema del amor, un amor idílico, muchas veces platónico e imposible. Además, contemplar la perfecta naturaleza humana era motivo de regocijo. Quizás por eso hubo un retorno hacia lo clásico y a la cultura grecorromana, donde había una suerte de libertad y valores que estaban muy lejos de la tradición cristiana. Sin embargo, no se puede decir que el Renacimiento fuera un periodo anticristiano, pues simplemente una renovación en la forma en que se concebía a Dios y al hombre. La figura de la mujer fue idealizada. Por lo general, se mostraba como un ser delicado, puro y de una belleza perfecta, al punto que se hacía una presencia inalcanzable para su amado. ¿Recuerdas la descripción de Julieta que hacía Shakespeare? No había criatura más sublime que ella, o en un sentido más humorístico. ¿Quién olvidaría a Dulcinea, la amada del Quijote? Una mujer que no tenía comparación con ninguna otra, de acuerdo a la mirada trastornada de Alonso Quijano. Este es un rasgo clave de la literatura renacentista. Hubo otros acontecimientos importantes que marcaron un antes y un después en la literatura gracias al Renacimiento, como por ejemplo, el descubrimiento del Nuevo Mundo, las Indias. Dieron un nuevo impulso a Europa y un motivo más para admirar las hazañas que los seres humanos podían llevar a cabo. Por otra parte, el desarrollo de la imprenta facilitó la difusión de las obras literarias. Reproducirlas y hacerlas llegar a otras latitudes era mucho más sencillo. ¿Y cómo no mencionar el protagonismo progresivo de las lenguas vernáculas y romances que fueron sustituyendo al latín de manera inevitable? Ahora se podían disfrutar las obras en las lenguas que el pueblo entendía bien, en un lenguaje claro y sencillo que facilitaba su lectura. En España se marcó el inicio de la novela moderna, gracias a Cervantes y su Don Quijote de la Mancha, un acontecimiento que sin duda fue extremadamente importante para la literatura, el siglo de oro español, con lo mejor de las letras de ese país. Fue el fruto de ese cambio de visión renacentista y la renovación de los intereses en el arte. Tampoco podemos dejar de mencionar que una de las principales atracciones de la literatura renacentista fue la poesía lírica, la cual nació en este periodo. El amor idílico expresado en sonetos con una sensibilidad extrema fue característico de la lírica. Francisco Petrarca fue uno de los poetas más destacados en este género. Otros que también fueron protagonistas de esta etapa fueron Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Garcilaso de la Vega y, por supuesto, William Shakespeare y Miguel de Cervantes. Increíble la conjunción de todos estos elementos que hemos mencionado. ¿Casualidad? En todo caso, es curioso que la historia siempre genera los cambios necesarios para el avance en las ideas. Aunque eso sí, a veces para bien, otras para mal. ¿Y tú? ¿Ya te pusiste al día con tus lecturas de obras renacentistas? Esperamos que este breve recorrido te haya inspirado para comenzar. Si te gustó esta información, escríbelo en comentarios. Y ya sabes, lo bueno se comparte. Así que invito a tus amigos a descubrir más curiosidades haciendo clic en compartir. Hasta un próximo video, infolector. Muy bien, chicos. ¿Se dejó entender? ¿O se entendió mucho mejor lo que es la etapa del Renacimiento? Sí, ¿verdad? Pues como bien nos dice, uno de los movimientos literarios muy importantes donde plasma el sentimiento tal cual se desarrollaba, ¿sí? Y uno de los grandes representantes va a ser William Shakespeare, ¿no? Con su obra, por ejemplo, Romeo y Julieta, donde nos muestra un amor puro y cortés, ¿no? Que debido a los enfrentamientos familiares no se llega a concretar
este amor, ¿no? Está compuesta por 4 actos. El primero conforma 5 actos en donde se habla sobre la pasión juvenil que poseía y sobrepasaba todos los dilemas sociales, ¿no? Entre las familias, ¿no? En base a ello, Romeo y Julieta deciden hacer o poner en efecto el amor que ellos sentían, ¿no? Debido que, claro está que estos sucesos van a desencadenar muchos accionares referente a ello, ¿no? El segundo acto es donde nos narra sobre que Romeo conoce a Julieta en una fiesta que es en la casa de ella, ¿no? Que es organizada por la familia de Julieta, ¿no? Y a partir de ese momento prácticamente ambos quedan enamorados, ¿no? En el capítulo 3, Romeo y Julieta se van a casar en secreto y después van a venir las muertes de Mercurio y Teobaldo, ¿no? Que va a hacer que Romeo sí sea desterrado del lugar y teme no volver por a ver a Julieta. Entonces ellos se casan a escondidas y él es desterrado, ¿no? En lo cual, en el último acto, Romeo va a ser avisado de la supuesta muerte de Julieta porque habían planificado junto al fray León donde Julieta tenía que tomar una pócima para que volviese a la vida, ¿no? Solamente se había fingido esta muerte para que ella pueda salir del lugar y se pueda encontrar con Romeo, pero demasiado tarde, ¿sí? Le comentan esta situación a Romeo que al ver de que Julieta se simbolizaba la muerte, él decide también suicidarse, ¿no? Entonces, en ello, Julieta despierta y ve que Romeo está desfalleciendo y se hiere con la daga de Romeo, ¿no? Y de esa forma termina esta historia de amor, ¿sí? Entonces, para que lo puedan entender, vamos a ver este pequeño. En Verona, una ciudad del interior de Italia, vivían dos familias que se odiaban entre sí. La enemistad venía de lejos, y sus diferencias parecían irreparables. Eran los Capuleto y los Montesco. Lo que ninguno se esperaba era que sus descendientes se enamoraran. Romeo, hijo de los Montesco, se había fijado en la hija de los Capuleto, aunque no había tenido oportunidad de conocerla. Para hacerlo, decidió colarse en una fiesta organizada por la familia rival. Se puso una máscara para no ser reconocido, y allí por fin la tuvo frente a frente. Antes le parecía bella, pero en ese momento quedó completamente enamorado. Julieta era un sueño para él, y él también lo fue para ella, que nada más lo preguntó de quién se trataba. Esa misma noche, la joven salió al balcón para proclamar su amor por Romeo. Lo hacía aún sabiendo que su unión era prácticamente imposible debido a las disputas familiares. Lo que ella desconocía era que su amado se había colado en el jardín de su casa y estaba escuchando aquella declaración de amor. Se reunieron y acabaron de confesarse ese profundo aprecio. Al poco tiempo, con ayuda de Fray Lorenzo, un cura amigo de Romeo, se casaron a escondidas. Finalmente, los Capuleto se dieron cuenta de que Romeo había estado en su fiesta y se volvieron completamente locos de ira. Por ello, Teobaldo, de la familia Capuleto, retó a Mercurio, amigo de Romeo, a batirse en suelo. Él anteriormente había rechazado cualquier enfrentamiento, pero cuando su amigo mayor vio obligado a intervenir y acabó matando al primo de Julieta, como consecuencia fue condenado al destierro y tuvo que abandonar Verona. Al mismo tiempo, todos descubrieron su matrimonio secreto con Julieta, y la situación se complicó. Los padres de ella no aprobaban el enlace, y la obligaron a aceptar casarse con París, un reputado noble. Julieta accedió. Pero la noche anterior al enlace, se bebió un narcótico para simular que estaba muerta. Fray Lorenzo había acordado con ella avisar a su amado del engaño. Así esperaba poder escaparse con Romeo. Pero el cura no pudo trasladar el mensaje. Y Romeo pensó que la muerte de Julieta era real. No soportó el dolor y que decidió comprar un peligroso veneno y se lo tomó en la misma tumba de su esposo. Cuando Julieta se despertó, vio a su amor a su lado, muerto,
Aunque el sacerdote le dijo que se podía tomar un convento, ella no quería decir sí, así que acabó también con su vida. Las familias encontraron los cuerpos de ambos, y Fray Lorenzo les contó toda la historia. En ese momento, por fin entendieron el profundo amor que se tenían sus hijos, y sellaron la paz entre familias. ¡Ay, Tic-Tacers! ¡Qué historia tan triste! Seguro que ya conocíais Romeo y Julieta, un clásico del teatro que escribió William Shakespeare entre 1593 y 1594. En este caso podemos decir que la obra superó al autor en popularidad, ya que ha ido pasando de generación en generación y tantos años después todos seguimos conociéndola. Se cree que el reconocido autor se inspiró en una obra de 1530, de Luigi Porto. Curiosamente, la historia novelada de dos nobles amantes también se ubica en Verona, y los protagonistas son las familias Montezo y Capuleto. También los nombres de los enamorados son idénticos. La pieza fue muy exitosa, pero no tanto como la obra de Shakespeare. A lo largo de los años se han ido haciendo adaptaciones, aunque la historia original se conserva. Cerca del 15% del texto está en rima y se divide en 5 actos. Además, ha sido trasladada al cine, las series y otros formatos en múltiples ocasiones. ¿Alguna vez la habéis visto representada así? Tiki Taxi, y lloraron muchísimo de pena. ¿Os pasó lo mismo? No olvides suscribirte. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro entonces la historia de Romeo y Julieta? ¿Sí? Ahí nos muestran, ¿sí? Lo que nos mencionaba en un inicio, lo que es el Renacimiento, ¿no? Nos decía que el Renacimiento se centra en mostrar el sentimiento real del ser humano de esta época, ¿no? Tal cual se desarrollaba, ¿no? Entonces, a ello se va a referir. ¿Alguna duda, alguna consulta referente a este tema, chicos? ¿O todo claro hasta ahí? A ver, me comentan, por favor. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, ya que todo ha quedado claro, ¿sí? Nos vamos a quedar aquí, ¿sí, chicos? Muy bien. Espero que me hayan podido comprender y entender la clase del día de hoy. Si no hay consultas, no hay dudas, nos quedamos aquí. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.